sepamos por qué estamos aquí, porque lo hemos comentado, porque hay mucha gente que ha oído algo de lo, esto va de comedores, pero no sabemos muy bien por qué estamos aquí. Entonces, una pequeña breve introducción, porque en realidad, como dice Ramón, quien realmente tiene hoy el protagonismo son los ponentes y los productores ecológicos. Comentar que el Cabildo el Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura y concretamente la Oficina de Extensión Agraria, llevamos años apostando por un proyecto que es la producción ecológica, la agricultura ecológica, la agricultura orgánica. Ya llevamos varios años intentando que el modelo de producción de la agricultura sea otro, que no sea el que venía siendo hasta ahora, que es convencional, la agricultura convencional. Para la gente que esto de la agricultura ecológica le suene un poco lejos o lo haya oído, para explicarlo muy sencillamente es pues cultivar o cultivar la hortaliza o fruta sin la utilización de abonos de síntesis, sin productos fitosanitarios, sin los plaguicidas de síntesis, o en el caso de que tengan sed de ganadería, pues de antibióticos y productos químicos. Esto es de manera sencilla explicada lo que es la agricultura ecológica. Entonces, la idea de todo esto surge porque el gobierno de Canarias, también a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICCA, desarrolla un proyecto a nivel de Canarias que lo llaman los ecocomedores, que está funcionando en todo el archipiélago, y hay un número de 40 comedores actualmente en todas las islas, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife. Y esta no es la primera reunión que tenemos, cuando a raíz de que había un grupo con unas inquietudes aquí en el municipio de gente joven que hace agricultura y que me plantearon el tema de hacer agricultura ecológica, se me encendió la bombilla para intentarlo enlazar con este proyecto de ecocomedores. También es verdad que se ha dado una cosa importante, que ha sido un cambio en la dirección del colegio, y desde aquí tengo que reconocer, y lo reconocemos, lo hablamos entre los agricultores, que ese cambio en la dirección también ha hecho una mayor predisponibilidad a este tipo de proyectos. Lo convocamos en la Oficina de Extensión Agraria, acudió el equipo directivo del colegio, la gente dedica a explicarle un poco, y productores. O sea que esta ya es la segunda reunión, ¿no? Pero aún así quisimos dar un segundo paso y convocar a los padres para plantearle este proyecto, ¿no? La idea no es otra sino que intentar cerrar todo el ciclo. Es decir, no solo esto de la agricultura ecológica, está claro que está vinculada a lo que es la alimentación, y la idea es que productores de aquí, de la comarca, de tanto Darico como Fanny y El Escobonal, pues intentar que produzcan los alimentos para los comedores y con el tiempo pues se lleven hasta otros centros públicos. Hay un interés detrás de todo esto, sobre todo porque el tema de la crisis nos está azotando bastante, bastante fuerte, ¿no? Creemos que es una oportunidad para la comarca de que puedan producir de manera ecológica, porque realmente partimos de un mercado, de una demanda. Esto no es una moda que hablan de, bueno, estos son cuatro señores que están por ahí plantando de manera ecológica. Esto es una realidad. Es una realidad que no tiene marcha atrás. Hablando ahora estos días con un compañero de la Rotava, me decía: Carlos, esto no hay Dios que lo pare. Hay una finca que se dio de alta ahora con 2 hectáreas, con 20.000 metros. Hay una demanda cada vez. Esto es palpable, es real, no es ninguna. El Ministerio de Agricultura lo ha reconocido ya. Y bueno, este es un poco el proyecto que pretendemos, es decir, unir productores, que se creen puestos de producción, agricultores, que se genere economía local, que se vincule a la educación. Para eso hemos querido hacer esto aquí en el centro, y un poco dinamizar lo que es la comunidad. Yo no me queda otra cosa sino que agradecer. Bueno, para explicarles, vamos a empezar con una primera ponencia, que ahora pasaré a presentarla, haremos un pequeño descanso y luego pasaremos a una segunda ponencia. Agradecer, cómo no, pues a todas las partes implicadas. Aquí no solo está Extensión Agraria, ha estado el CEO de Guajara, con la disponibilidad de poner este centro. Están los productores ecológicos, que siempre están ahí, muchas veces parecen que son como los agricultores, son como la parte más débil. Pues agradecer tanto a la gente del queso, a Juan Carlos Harry, a productores de Arico con tomate, a Juan Antonio, a José María, también es un productor aquí de Fania, con
con las papas, el mojo ecológico, productores de miel que están en el mercadillo como Adasar y la gente de la finca San Borondón que está por ahí por Arico, ¿no? Agradecer enormemente porque sin ellos no podríamos hacer este tipo de actos, ¿no? A ver, el APA también es una parte importante que siempre pasa desapercibida. Es un esfuerzo el que hacen los padres y yo de aquí animarlos, felicitarlos porque siempre nos han prestado esa disponibilidad y esa predisposición a sumarse a Nélida. Se llama María Nélida, pero más bien porque no sé. Bueno, Nelly es para los compañeros y amigos. Nelly es la asesora, es ingeniero agrónomo y es la asesora de ecocomedores escolares de Canarias. Se encarga un poco de coordinar la demanda de los productos de los productores para distribuirlos según los pedidos que hagan los colegios. La planificación de cultivos, porque hay que estar planificado para saber cuántos kilos de papas, cuántos de cebolla, cuántos de zanahoria hacen falta. Pues eso es una labor que está desarrollando el ICA. Es un proyecto más complejo de lo que estoy sintetizando ahora, que ahora va a pasar ahí a explicarlo más detenidamente. Y luego haremos un pequeño descanso y pasaremos la parte que tiene que ver más con el tema de la salud, que no va a ilustrar don Nicolás. Vamos, me alegra un montón ver todas las personas que esta tarde están aquí implicadas en todo esto, porque ya, pues eso, en los años que llevamos con ecocomedores, ver tanto apoyo por parte de padres, de profesores, de personas del municipio, pues la verdad es que es una alegría porque por eso mismo estamos trabajando nosotros, ¿no? Para que cada vez haya más implicación por todas las partes, ¿no? En este trabajo que estamos haciendo con los ecocomedores. Pues como comentó Carlos, el trabajo este que se está haciendo, el proyecto de ecocomedores escolares, se está desarrollando desde el ICA, que es el Instituto Canario de Calidad Alimentaria. Y bueno, les voy a ir contando para empezar, una pequeña reflexión inicial, ¿no? Entre el 80 y el 98%, ¿vale? Las cifras varían, depende de la fuente, de los alimentos en Canarias se importa. Vale. El 60% de la superficie agrícola de Canarias está abandonada y entre un 2 y un 6% de la superficie de cultivo en Canarias es lo que es la agricultura ecológica. Con esto, estas cifras que expresan, pues simplemente expresan un potencial, o sea, un gran potencial que tenemos en Canarias para cubrir nuestra alimentación, tanto en terreno, en superficie, como en capacidad de producir, ¿no? Pues las condiciones justamente que tenemos en Canarias. El desarrollo, ¿cómo surge este programa de ecocomedores? Pues el desarrollo de la agricultura ecológica en Canarias en los últimos 15 años ha favorecido que se cree un plan de actuación, ¿vale? Este plan de actuación para el desarrollo de la agricultura ecológica en Canarias tiene cuatro objetivos principales, que son los cuatro que ustedes ven ahí. Articular un tejido asociativo, mejorar los canales de comercialización de los alimentos, desarrollar la ganadería ecológica y promover un aumento planificado de la producción ecológica. ¿Y qué son las mesas de seguimiento? Pues son mesas de trabajo que se han creado en cada isla precisamente para promover el desarrollo de la agricultura ecológica en Canarias. Por otro lado, hay un apoyo por parte de los cabildos, que son con plataforma de técnicos en las diferentes islas. A partir de este plan de actuación surge el programa de ecocomedores. El proyecto piloto surgió en el año 2013-2014, era simplemente un colegio por cada isla. Después, el segundo año, el 2014-2015, ya se incorporaron algunos centros, después lo vamos a ver más visualmente. Y después este sería el tercer curso que estamos con ecocomedores. Los objetivos principales de este programa son dos, y son muy sencillos. Por un lado, mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares, y por otro lado, favorecer y potenciar el desarrollo de la producción ecológica en Canarias. ¿Cuáles son los ámbitos de influencia del programa? Pues la alimentación, como ustedes saben, tiene una influencia enorme, enorme. Como se dice, hay una frase que dice, no sé si la han escuchado, que dice: el carro de batalla es el carro de la compra, ¿no? Pues tiene una influencia muy grande, ¿no? En toda la,
en todo lo que en todo el proceso. La agricultura ecológica tiene una gran importancia, o sea, se le da una gran importancia al suelo, a la biodiversidad. Bueno, aquí paso imágenes rápidas, ¿no? A la biodiversidad, al suelo. Bueno, esto son imágenes de todas las fincas que están participando en ecocomedores, de todas las islas. La ganadería también muy importante. Por otro lado, bueno, ustedes saben que la agricultura ecológica, como Carlos explicó brevemente, es una agricultura que es respetuosa con el medio ambiente, no utiliza productos químicos y además favorece mucho lo que es la biodiversidad. Por otro lado, está lo que es la influencia en la salud. Ustedes saben, pues, que los productos ecológicos no tienen ningún aditivo químico y por lo tanto son productos seguros. Aquí tenemos un ejemplo que es una manzana y un níspero, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay nísperos de temporada, ¿verdad? Pero no hay manzana. Ahora no es época de manzana. Bueno, sí hay manzanas de otros lugares que vienen después de muchísimos kilómetros, pero realmente el producto de temporada es el níspero, ¿verdad? Pues, ¿qué diferencia hay de consumir una manzana a consumir un níspero? Hay una gran diferencia, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Bueno, esto es unos estudios, pero bueno, no nos vamos a detener aquí porque después Nicolás hablará de lo que es la salud. ¿Qué estás comiendo? ¿Es ecológico? Cuando hablamos de producto ecológico, hablamos de un producto certificado. Tiene un control y una certificación que lo hace en este caso el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Estamos hablando de productos seguros, ¿vale? No estamos hablando de nada irreal, sino de cosas reales y certificadas. Bueno, aquí, pues, cuando hablamos de los comedores, estamos hablando de la educación. Bueno, esto y llegamos a lo que son las cocinas de los comedores escolares. Todos los cocineros coinciden en la calidad del producto ecológico. Estamos hablando de productos, no sé si ustedes lo han escuchado, que tienen menos agua, más cantidad de materia seca y más nutrientes. En este sentido hay muchísimos estudios que lo avalan. Y en este sentido los cocineros de los colegios también nos los confían. Esta es la página web de Ecocomedor, ya se me pasó, por si quieren entrar, ahí están toda la información del programa. Y bueno, estos son algunos de los materiales que se han ido creando. Por un lado, se ha creado para cada zona, para cada isla y cada zona, lo que son los calendarios de temporada. Esta concretamente es la de Tenerife Sur. Después está, por otro lado, los listados de precios para cada isla, que se han fijado en cada isla. Todo esto lo pueden ver, si quieren, en la página web del programa. Estos son los trípticos que están por ahí también del programa. Y estos son los carteles que se han elaborado para poner tanto en los centros como en las fincas colaboradoras, pues distintivos del programa. Bueno, estos son también materiales que se han ido elaborando, que están disponibles también si quieren. Esto, un vídeo también. Y bueno, el equipo de trabajo, que como ustedes ven, son muchas las personas implicadas en este proyecto, de muchos ámbitos, de muchos sitios también, de diferentes. Estas son algunas imágenes del equipo de trabajo. Y bueno, aquí tienen la información, pues, de la página web, del Facebook, etcétera, donde pueden ustedes acceder y ponerse en contacto con el equipo o informarse o lo que quieran, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué se seguirá trabajando? Pues en consolidar los comedores escolares ecológicos. Nuestra finalidad es que el comedor escolar sea 100% ecológico, ¿vale? Todavía para llegar a esto nos queda camino por recorrer.
no solo desde la parte productiva, sino también por la parte consumidora, ¿vale? Hace falta una adaptación también a los productos de temporada. No solo es que se desarrolle más el sector productivo, sino también que el consumidor tenga una adaptación por su parte, ¿vale? No podemos pretender tener manzanas todo el año porque no es natural. Por otro lado, se va a seguir trabajando en la sensibilización y formación, tanto dirigida a las familias como equipos de cocina, profesorado, etc. Y en la elaboración de materiales didácticos para trabajar tanto en los centros como en casa. Bueno, pues esto también se va a seguir trabajando en el desarrollo de canales cortos de comercialización, creación de grupos de consumo, planificación y, por supuesto, la incorporación de nuevos centros, que ya estamos en ello. Los siguientes van a ser escuelas infantiles, hospitales, centros de mayores, etc. Bueno, pues también seguiremos trabajando en una red de comedores escolares de Canarias, red de co-comedores de Canarias, y red de productores y productoras ecológicas de Canarias. Bueno, y ya con esto termino. Si tienen alguna duda, he ido un poco rápido porque la verdad es que tampoco quería así ocupar mucho tiempo, pero si tienen alguna duda del funcionamiento del programa o algo que quieran comentar, pues lo hablamos. ¿Hay alguien que quiera? Lo que sí persigo es intentar que se nos asuma, que se nos sumen a este proyecto de productores. El campo está como está. Y ya le digo, el productor o gente interesada en sumarse a este proyecto puede contar con las oficinas de extensión agraria, con la gente del ICA y vamos, y encantados de que se suman a este proyecto. Tenemos que hacer planificaciones de cultivo para suministrar a los comedores. No solo en hortalizas, sino también una asignatura pendiente es la fruticultura. La fruticultura hemos dejado de ser esos fruticultores de fruta. Tenemos una gran despensa en esta zona de medianía. Y yo personalmente los animo la medida de lo posible y cuenten con la oficina extensión agraria para eso. Currículum es decir que Nicolás pues estudió biología en la Universidad de La Laguna en el año 67 al 72. Estoy hace unos años, pero bueno. Profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de Las Palmas de Gran Canaria. Ha hecho estudios en universidades americanas, como puede ser la de Texas o también la Universidad de California. Dirigió los laboratorios receptores hormonales de la Universidad de Las Palmas. Ha sido director de másteres de bases moleculares contra el cáncer. Ha llevado a cabo más de 15 proyectos de investigación por diferentes agencias nacionales. Ha creado una empresa farmacéutica llamada Centro Atlántico del Medicamento, ubicado actualmente en La Laguna, la Avenida La Trinidad. Ha sido consejero delegado del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, en el periodo 2011-2013. Es hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que es un ejemplo, aquí que estamos en un colegio, en un centro de formación, pues un ejemplo para nuestros hijos. Que lo tengan a él como referente, ¿no? Yo seguro que nos va a ilustrar y nos va a dejar encantado con la ponencia antes de irte. Gracias por venir, Nicolás. Bueno, muchas gracias por invitarme, en primer lugar, al director del colegio, al ilustrísimo señor alcalde, primo también, a todos ustedes, a todas las personas que han querido venir a escuchar esta tarde esta charla. La charla tendrá dos partes. Una tiene que ver con... ¿Se me oye bien así, sin nada? ¿Se me oye? Sí. Se me ha acabado uno con la tendinitis. O sea, ¿no? lo que voy a presentar tiene dos partes. Una es una primera que tiene que ver con oportunidades, es decir, cosas que son necesarias para que el organismo humano funcione bien y que se podrían algunas de ellas cultivar aquí. Y luego les voy a aterrorizar un poco con las cosas que ocurren cuando las cosas no se hacen correctamente, ¿vale? Bueno, antes que nada, déjenme decirles que en 1999 fundamos el Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Es un instituto virtual, regional,
las cosas regionales en Canarias no tienen mucho por venir, he de decirlo. Y entre los que fundaron este instituto está, por ejemplo, Javier Dorta, que es un oncólogo muy conocido de aquí, Ángel Gutiérrez Gabelo, una persona bien conocida también en el mundo de la ciencia. El instituto, se preguntaron ustedes, ¿es importante o no es importante? Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí tienen ustedes, esto es un artículo que salió estos días, en Nature, Nature, que es la revista más importante del mundo. Lo que firma aquí, está señalado, es Germán Rodríguez González. Germán es un hijo de agricultor de Valle Seco, de Gran Canaria, formado por dos farnieros, Juan Carlos Díaz Chico y por mí. Por lo que, este es el, no habíamos llegado tan lejos, este es hace unos días nada más. Esto es una brutalidad de estudio. Se estudiaron 560 secuencias de todo el genoma completo de cáncer de mama. Este será seguramente el artículo mejor de cáncer de mama que se haya producido en los últimos 20 años. Así que ahí estamos. Hace unos años, 6 o 7 años, fundamos una empresita que se llama CEAMED, Centro Atlántico del Medicamento. Que por cierto, la parte de notaría la lleva nuestro querido amigo Nicolás Quintana. En la cual hemos hecho un montón de cosas también. Por ejemplo, ayer llegó una noticia de que una patente mundial que tenemos, ha sido reconocido los derechos de explotación a nuestra empresa para toda Europa. Se trata de un antitumoral que hemos trabajado con un conjunto de personas durante 6 años prácticamente. Esperamos grandes cosas de él, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Estas cosas son difíciles. De modo que si alguien tiene dinero que le sobre y si quiere invertir aquí, no es mala idea. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que va el tema. El título que le he puesto es Nutrición y Calidad de Vida. Vamos a ver por qué. Realmente nosotros, si nos fijamos en lo que es la esperanza de vida de los hombres, ha ido subiendo, y las mujeres, de los hombres ha ido desde 1990 a 73 a 82 años, el año 7 a 2022, y las mujeres van mucho mejor, desde 1990 era 82 y para 2022 se espera que sea 87 años. Es decir que vivimos mucho, la cuestión es si merece la pena vivir sin mucha salud. Todos responderán seguramente que lo mejor sería vivir mucho, pero vivir bien, tener buena salud y por tanto, digamos, disfrutar de esos largos años que actualmente somos capaces de tener. ¿Cuáles son los problemas que están relacionados con vivir con no salud? Pues que los cálculos económicos realizados durante la crisis indican que no habrá recursos suficientes para sostener el sistema actual de salud. ¿Por qué? Porque los sueldos cada vez son más pequeños, se cotiza menos y hay menos cantidad de gente empleada. Por tanto, esto va camino de ser insostenible. Y la moraleja es bien fácil. Es tiempo de pensar qué podemos hacer por nosotros mismos para mejorar la salud. Y de eso va la charla. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud? Bueno, aquí hay unas cuestiones que son importantes que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que la salud es una función de la edad. Evidentemente, cuanto mejor somos, mejor salud tenemos. A medida que vamos envejeciendo, unos mejor y otros peor, se va a producir en ellos un deterioro continuado de las funciones orgánicas hasta que finalmente pues, sobreviene la parca, ¿no? Bueno, ¿y esto a qué se debe? Fundamentalmente hay varias cuestiones. Una son factores genéticos e historias familiares. Hay gente que de familias muy longevas, que aguantan bien, superan todo lo que sea, y eso funciona bastante bien. Pero la alimentación y nutrición, y sobre todo los hábitos saludables, colaboran mucho en que la vida sea larga y se pueda disfrutar bien. Vamos a ver un poquito de todo. ¿Cuáles son o qué tipos de trastornos de la salud pueden ser realmente, o hay evidencia científica suficiente como para que sean mejorables desde el punto de vista de la nutrición? Lo primero, enfermedad cardiovascular y las enfermedades asociadas con ellas, de trombosis, embolias, etc. ¿No? Eso es fundamental. Mediante el control de que el perfil lipídico se mantenga adecuado, ¿no? Segundo lugar, artrosis, artritis, osteoporosis y otras enfermedades degenerativas también. Esta evidentemente también se puede controlar desde el punto de vista de la salud. Fundamentalmente, mediante controlando el aporte de vitamina D, calcio y otros nutrientes que veremos enseguida. Obesidad, sobre todo diabetes tipo 2, es obvio que se puede controlar con la nutrición, pero además tener en cuenta que hay un montón de secuelas asociadas a la diabetes tipo 2 que crean un sufrimiento continuo espectacular. No hace falta que insista porque ustedes lo saben ya, ¿no? Úlceras, movilidad reducida, nefropatía, etc., ¿no? Enfermedades mentales, Alzheimer, demencia senil y depresión. Esto es interesante porque
hasta hace muy poco, realmente la evidencia sobre el efecto de la nutrición en la salud mental es muy reciente. Hace el año pasado o el anterior, no me acuerdo muy bien, más o menos en 2014 o así, se publicó un trabajo que asociaba el incremento de la depresión en gente que iba abandonando, es decir, que de joven o de mediana edad, se nutría fundamentalmente con la dieta mediterránea y poco a poco la fue abandonando. La depresión en ellos aumenta de una velocidad vertiginosa. Luego veremos un poquito por qué puede ser. Bueno, aquí hay un montón de cosas que les voy a contar. No les hablaré de todo esto, pero sí de algunas cosas de ellas que pueden ser controladas desde el punto de vista de la nutrición. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosas hacen mucha falta para el activo ustedes? Antioxidantes naturales. ¿Dónde están? En la mesa de la izquierda desde mi punto de vista y en la mesa de la derecha desde mi punto de vista. Claramente, ¿no? Es decir, ¿qué hace? ¿Dónde están los antioxidantes? Vitamina C, vitamina E y polifenoles sobre todo. Son las frutas muy coloreadas, fundamentalmente cuanto más colores, más cantidad, y también importante en arándanos, por ejemplo, y frutos del bosque. Yo diría que el arándano viene a ser equivalente a nuestro mocán. O sea, los guanches comían mocanes, ahora ya es imposible conseguirlo porque fueron talados, etcétera, los mocaneros, ¿no? Pero el mocán viene a ser más o menos equivalente probablemente en términos, porque son parientes las plantas, ¿no? Y es muy interesante desde el punto de vista del control de la infección urinaria. Esto para señoras deben saber lo que padecen este problema, y es importante que lo tengan en cuenta. Pero ¿qué más? Hay muchos más, polifenoles, por ejemplo. Fíjense todo esto. Cúrcuma, té verde, semillas de uva, coles, acelgas, rábanos, espinacas. En fin, hay un montón de posibilidades. Previenen que el cáncer, artritis, enfermedades neurodegenerativas, y tiene que ver también, por ejemplo, el té verde tiene que ver con la protección frente al cáncer de mama y el cáncer de próstata. Es importante. Siempre tengo un sesgo más hacia cáncer, porque casi todas estas charlas están orientadas a cáncer. Hoy no es el caso, pero en fin. ¿Qué otro tipo de sustancias? Por ejemplo, carotenoides, licopenos, xantinas y luteína. Estos son compuestos, también son polifenoles de otro tipo, son un poquito más complicados en esos términos, que son imprescindibles de ingerir. Entonces están frutos floreados, zanahoria y los picos indios, por ejemplo. ¿En qué tiene que ver con la degeneración de la retina, amigo? Las retinopatías son unas enfermedades invalidantes terroríficas, ¿no? La gente va perdiendo la visión y poco a poco se va convirtiendo en una especie de mueble que se aparca en algún sitio porque no hay manera de que pueda participar en nada. Y también incluyen licopeno, que es un protector genérico importante del cáncer de pulmón. ¿Qué otra? Esteroles naturales. Esteroles son sustancias parecidas al colesterol, pero no son colesterol. ¿Qué ventaja tienen? Que compiten la absorción intestinal con el colesterol. Entonces, si ingerimos sustancias que contienen esteroles, compiten con el colesterol y se absorbe menos colesterol. Fíjense que el colesterol tiene en realidad un ciclo, es decir, el colesterol que se ingiere en la vida diaria, a menos que uno coma mucha carne todos los días, muchos huevos, etc., no llega a ser realmente significativo. El problema con el colesterol es que se produce en el hígado, se vierte por la bilis al tubo digestivo, y se reabsorbe. Entonces es una especie de circuito de realimentación, de forma que cuanto más se reabsorba del que entra en el tubo digestivo procedente del hígado, más elevado tiene el nivel. Entonces lo que tiene que hacer es, el que se produce, retenerlo en el tubo digestivo, ¿verdad? Utilizando competidores como pueden ser los esteroles, o bien utilizando otras cosas como pueden ser mucha fibra. Entonces eso se retiene y se marcha con las heces a buena parte. ¿De acuerdo? Por tanto se mantiene mucho mejor. ¿Dónde está? Frutos y vegetales, nueces y frutos secos. Lo que comentó antes la persona que me precedió en el uso de la palabra es enormemente importante. Fasnia, en general de esta comarca, el norte de mí por supuesto, es un sitio en el que la producción de frutos secos podía ser enorme y fantástica. Hay que volver a ese tema. ¿Por qué? Porque el consumo mundial de nueces, frutos secos, etcétera, no se va a comentar. La gente, la medida que se van dando, la gente se va dando cuenta de este tema, y como diría mi querido amigo Vladimiro, la conciencia es lo primero, ¿no? Tomar conciencia es lo más importante. Entonces, eso es muy importante para que la gente ingiera una pequeña cantidad al menos al día de frutos secos, que se lo mantiene muy bien. ¿Qué previene? Pues diabetes tipo 2, nada menos, chingada, ¿no? Una plaga mundial espectacular. Obesidad, enfermedades cardiovasculares, embolia, etc. Este es enormemente importante que lo retenga. ¿Y dónde están? Pues fíjense aquí, en casi todas partes. Siempre y cuando sean vegetales. ¿Qué más? Ácidos grasos de tipo omega 3. ¿Dónde están?
en el pescado, en los mariscos, etc. Fíjense una cosa importante también, que ahora se va a poner de moda, que es lo siguiente. Ni el pescado ni el marisco producen ácido graso omega 3. Ellos lo acumulan. Quienes producen omega 3 son las algas, y en concreto las microalgas. Entonces estos animales filtran, los animales como los camarones, en fin, filtran las microalgas, de ahí se nutren y ahí ingieren el omega 3 que luego tienen ellos a su disposición. Fíjense si es importante para ellos que el que le permite bajar a la profundidad, es decir, aguantan con eso, ese tipo de ácido graso, la presión y el frío de la profundidad marina. O sea, no lo tienen ahí por gusto, ellos realmente lo usan para eso. Pero el pescado que come luego otras cosas, se alimenta de ese tipo de algas, o bien se alimenta de animales más pequeños, lo acumulan y sería imprescindible comer un par de veces a la semana por lo menos pescado para tener la cantidad que uno necesita. Pescado, marisco, etc., lo que a uno le alcanza en el bolsillo. Las sardinas y las caballas son perfectas. ¿Vale? ¿Dónde más están? De nuevo los frutos secos. Les contaré una que ni se imagina, es decir, ¿dónde hay mucho ácido omega 3? Pues en los tajinates. Hay una planta que es una parecida a los tajinates que crece, tiene una florecita azul que hay mucha arriba en el campo, no sé cómo se llama. No conozco el nombre, porque se lava los cochinos, en fin, ese contiene mucho omega 3. Entonces, los pajaritos que se alimentan de esas semillas están perfectos. ¿Qué es? La fibra viene a ser la campeona. O sea, uno de los problemas enormes que tiene el mundo desarrollado es que ingiere poca cantidad de fibra. ¿Con qué tiene que ver esto? Fíjense bien qué cosa tan tonta. Tiene que ver con el funcionamiento del tubo digestivo, y eso lo han aprovechado las empresas multinacionales para vendernos fibra artificial. No hace ninguna falta ingerir fibra artificial. Ahí tienen ustedes dónde está. Pues casi todo lo que sea verde tiene un montón de fibra. Por ejemplo, el gofio, las papas, aguacate, berenjena, papas rodadas, mejor si es con piel, etc., ¿no? ¿Qué previenen? Diarreas crónicas, diabetes tipo 2 y cáncer colorrectal, casi nada. Cáncer colorrectal, el tipo más abundante de cáncer en la especie humana. En las mujeres más abundante el de mama, en el hombre más abundante el de próstata, pero en el conjunto de la especie humana es el de colon. Manda muchísima gente a la demanda. ¿Qué más? Calcio y vitamina D, prevención de osteoporosis, eso es fundamental. A partir de cierta edad empieza a producirse un déficit de estrógenos y se produce una caída en la densidad mineral ósea y se produce por roturas que finalmente acaban pues invalidando a la gente, ¿no? ¿Dónde está? En leche y queso sobre todo, pero también en pescados grasos, esto es importante, ¿eh? Y frecuentemente habrá que tirar de preparados farmacéuticos para tener cantidad suficiente. En los sitios como Canarias, donde el sol es suficiente, es bueno exponerse algún tiempo al sol también, aunque sea en verano, porque este tipo de vitaminas se acumula en el hígado y aguanta mucho tiempo. Entonces, porque tome uno el sol en verano es suficiente para tener cantidad suficiente de vitamina D el resto del año. ¿Qué más? Isoflavona. Isoflavona también previene la osteoporosis, porque son compuestos parecidos a los estrógenos femeninos, a las hormonas del ovario, y mantienen el esqueleto funcionando de una forma muy adecuada, ¿no? Por lo tanto, es interesante. ¿Dónde están? Soja, judías, lentejas, espinacas, etc. Entonces, por ejemplo, potajito de judía con espinacas, y tiene una cantidad importante, ¿sale? Bueno, otro muy importante, el triptófano. Es esencial porque produce nada menos que serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar. O sea, cuando nos sentimos bien estamos produciendo mucha serotonina, ¿vale? El 85% de la serotonina, el 85% se produce en el tubo digestivo. ¿Quién lo diría? Y requiere dos cosas. Primero, una ingestión suficiente de los precursores, por ejemplo, plátanos, leche y derivados. Y otra cosa importante, y es que el tubo digestivo funcione correctamente, es decir, que la flora intestinal esté en su sitio. Si no ingieres cantidad suficiente, pues insomnio, depresión, mal humor, etc. Esas son consecuencias evidentes. Y este les puede llamar la atención, pero eso se demostró hace unos años con los mexicanos. Los mexicanos tienen, sobre todo los que viven a Estados Unidos, tiene una tendencia a la diabetes tipo 2 que es terrorífica. Esto es tremendo, una cosa exageradísima. Y una de las formas de combatirla es un tipo de comida que nosotros no comemos. Es utilizar lo que llaman ellos los nopalitos, que no es más que lo que ustedes ven aquí. Son
lo trocean, lo ponen en las verduras y esto funciona estupendamente. También el aloe vale para esto. También el aloe vale. ¿Y por qué? Básicamente porque lo que llamamos mucopolisacáridos en realidad es un poco parecido a la historia que le acabo de contar sobre los esteroles. Los esteroles, como les decía antes, compiten con el colesterol para que no se absorba. En este caso, los azúcares complejos que tienen un mucopolisacárido también compiten en el tubo digestivo con la absorción de glucosa. Y por tanto, entra menos cantidad de glucosa en sangre o entra más lentamente, con lo cual los efectos son mucho más leves en los diabéticos. Los mucopolisacáridos son enormemente importantes también para regular, como dije, la absorción intestinal, pero por otra cosa también, y es que mantienen en buen funcionamiento las bacterias del tubo digestivo. Ahora que está de moda la biodiversidad, esto es un estudio de hace muy poquito también, que indica que uno de los factores, de los problemas graves que tiene la sociedad desarrollada, sobre todo aquella gente que come mal, a deshora, asalto de mata, son trastornos intestinales debido a la pérdida de biodiversidad en el tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo tiene algo así como 2.000 cepas de diferentes microorganismos, bacterias y otros. Como 2.000 cepas diferentes, cuando eso se reduce mucho, se produce un efecto de que se destruye la mucosa intestinal y se producen infecciones persistentes. No se curan con antibióticos. Aguantan lo que sea, tienen que poner a la gente a dieta, larguísimo tiempo, etc. Y no, esto no funciona bien. Fíjense bien a qué se está recurriendo. Me da vergüenza hasta decirlo, un sitio donde hay comida. Tan limpio nos hemos hecho que de vez en cuando a las personas que tienen ese tipo de problemas hay que hacerle un trasplante de heces de otros individuos. ¿Y de dónde lo saca? Por ejemplo, lo sé también por la isla que vivo, Gran Canaria. O sea, no son antes quienes son, los de las medianías, de Dineanda, San Mateo, Tejeda, ese tipo de cosas, son los donantes. ¿Por qué? Porque comen mucha fibra, comen leche con boxe y estas cosas, tienen una flora intestinal sana, fuerte y buena. Entonces, aquí no lo tenemos difícil, lo que tenemos que hacer es comer lo que comíamos de pequeño. Entonces, hay algunas cosas que vamos a mencionar, por ejemplo. Con la edad disminuye el metabolismo, es decir. Y lo que tenemos que hacer es disminuir el metabolismo, comer menos. Pero en realidad comemos más. ¿Por qué? Porque perdemos parte del olfato y del gusto. Y tendemos a comer en exceso, porque tal vez porque no hay una estimulación suficiente de los receptores gustatorios o lo que sea, no se sabe bien por qué, pero tendemos a comer mucho más de lo que necesitamos. ¿Vale? Y además, consolidamos manía en la alimentación. Por ejemplo, algunos alimentos que más o menos toleramos durante un tiempo, de pronto decimos, esto no lo quiero más y no como más, no me da la gana comer nunca más. ¿Vale? Y la otra es que comemos en exceso de alimentos que nos perjudican, porque más salado, más dulce, etc. ¿No? Entonces esto tiene toda esa connotación. ¿Qué hay que comer entonces? Bueno, en primer lugar, menos grasa saturada. ¿Por qué menos grasa saturada? Fíjense bien que esto es un tema curioso. La grasa saturada por sí misma no es mala, es decir, si comes carne de cochino, que tenga cocina precedente de alimentación orgánica, eso no te hace ningún mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que, imagínense, que los animales sean alimentados con residuos agrícolas que han sido sobreexpuestos a los pesticidas. Por ejemplo, cuando se utilizaban, que se rolos de platanera durante mucho tiempo para que habían sido a su vez plataneras tratadas con nematicidas, con insecticidas, etc., eso lo comían mal. La vaca, pues evidentemente, esos compuestos van a parar a donde están más cómodos, que es la parte liposoluble. ¿Se acuerdan? Hace unos años aquel famoso atleta Ben Johnson que había tomado Winstrol, y al cabo de 6 meses le vinieron y todavía seguía teniendo Winstrol. El asunto era que se había acumulado tanto Winstrol en su grasa que estaba largándolo poco a poco la circulación y todavía había mucho al cabo de 6 meses. Eso pasa con este tipo de cosas. O sea, la grasa, por definición, no necesariamente es mala. Si no pones mucha cantidad, no pasa nada. El problema es la cantidad de cosas que lleva disueltas. Desde el insecticida que le pones para los parásitos que se lave después y que se los come, hasta lo que ingiera con la comida se ha sido sobreexpuesto a pesticidas. Eso es muy importante, por tanto, que ingieren los animales. No hay manera. Menos mantequilla y margarina. Ninguna margarina es posible. La margarina, ya saben que son grasas hidrogenadas, que eso es lo peor de lo peor, ¿no? Menos bollería industrial, que tiene un exceso de grasa también. La bollería industrial tiene
para los niños actualmente puede ser uno de los grandes problemas, porque están, muchas familias los mandan con un bollicao a clase y eso es una pura, en fin, un montón de grasa animal, de mucho cuidado. Menos quesos curados de amarillo, menos alcohol, que es prácticamente grasa, ¿no? Y en su lugar comer aceite de oliva virgen, aceite de semilla, pescado, pollo, conejo y pavo, que son muy pobres en grasa, ¿no? Bizcochones caseros, manteca añadida, ¿no? aunque eso que se ponen duros para el día siguiente, eso, a eso me refiero, ¿vale? Leche desnatada, huevos, queso tierno, por ejemplo, fundamental, ¿no? ¿Qué más? Menos hidrato de carbono de acero rápido. Este es otro de los problemas que está ocurriendo. Fíjense ustedes cuando van al supermercado y dirán, señoras o señores y caballeros, a veces está la familia voluminosa con un carro lleno de un montón de refrescos azucarados espectacular. Eso es veneno puro. Cada litro de refresco tiene más o menos que 150 gramos de azúcar, una animalada. Es una animalada. 15% de 150 gramos de azúcar. Y los niños se lo deben como si fuera agua. ¿Cuál es el efecto? No queda otra, es decir, están sobreexpuestos a una cantidad espectacular. Menos jugos dulces de bote, que es otro, más de lo mismo, ¿no? Menos refrescos dulces y menos galletas dulces. El azúcar es tremendo, porque el azúcar crea un montón de problemas. Crea un montón de problemas, porque cuando se ingiere productos muy azucarados, se produce mucha cantidad de insulina. La insulina tiene la única hormona que se ocupa de que nos mantengamos, de guardar cosas para el futuro. Primero acumula en forma de glucógeno, seguida se satura y a continuación lo convierte en grasa y lo guarda por todo el organismo. Ese es el problema. ¿Qué más? Pues utilizar en su lugar el tipo de edulcorantes que no tengan tanta energía, batidos verdes y limones, jugos de fruta muy dulces, pasta, está importante también. Espaguetes y macarrones, sobre todo si tiene que ver con si son productos que aquí tenemos también un defecto que los italianos nos ponen siempre de manifiesto, que es que cocinamos demasiado la pasta. Cuanto más se cocina, más pronto se digiere. Y aquí el truco está en que se mantenga un tiempo largo sin digerir para que vaya liberando lentamente los azúcares y por tanto nos nutra sin castigarnos en exceso con un exceso de glucosa y por tanto de insulina. Gofio y cereales integrales, por supuesto, vamos a arrugar mejor que pelada y por supuesto comerse la cáscara. Este es un dilema interesante también, ¿verdad? ¿Qué es mejor, estar gordo o flaco? O estar un poquito intermedio. Fíjense bien, esto es la salud en función, la salud es el riesgo de muerte en relación con la edad, en relación con la masa corporal. Fíjense que el máximo está en el centro, o sea, la mejor salud está en el centro. Si estás muy, muy delgado o muy gordo, tienes peor salud, te mueres más. ¿Vale? O sea, no es... O sea, tener un poquito de sobrepeso no ha dicho que sea muy malo. O sea, mientras no estés obeso, no pasa nada. Y es mejor que estar flaco. Si estás muy flaco, también tienes problemas. ¿Vale? Este es otro problema interesante, que le gusta mucho a los de España. ¿No? ¿Qué es mejor? ¿Será tebio totalmente o tomarse un poquito de vino? Bueno, mira, lo mismo que antes. Tomarse un par de copas de vino al día es mejor que no tomar ninguno. Por supuesto, si tomas mucho. ¿Qué te va a encantar? Pablo, ¿tú qué piensas? Siempre lo pongo para que te traiga. Bueno, aquí tienen ustedes dos setas de la compra. Ustedes mismos, ¿no? Bollería industrial, zumo, etcétera. Y esta frutita y fibra. Ya verán, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora un poquito más. Esto es la luna de agosto saliendo sobre Gran Canaria. Esta es la foto desde la Cobra Negra. Bueno. Vamos a ver lo que tiene que ver. Lo voy a aterrorizar un poquito ahora con lo que viene a continuación. Hay una parte que es un poquito complicada, pero tampoco quiero defraudar a la concurrencia que pueda estar más versada en el tema, ¿no? Bueno, fíjense bien una cosa que es interesante. Esto es consumo de grasa y cáncer. Cantidad de gramos por día en la dieta. Y esto es ajuste, en fin, cáncer en general, ajustado por 100.000 habitantes y años, ¿no? Fíjense bien. Países que tienen muy poquita cantidad de cáncer, ¿eh? Y que ingieren poca cantidad de grasa. Lo ven aquí, ¿no? España está en medio, más o menos, ¿eh? Grecia, España, y aquí arriba están los que consumen mucho y tienen muchísimo cáncer, ¿no? Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, etc., ¿no? Fíjense que, por ejemplo, El Salvador o Tailandia tienen muy, muy poquito, que ingieren muy poca grasa, ¿no? Pero fíjense que también hay una paradoja en medio, y es que hay países que tienen bastante diferencia en cuanto
a que consuman una cantidad razonablemente alta de grasa y sin embargo no tienen mucho cáncer. Esto es porque posiblemente se debe a que el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva virgen, protege bastante. Y esto es interesante también que lo sepa, porque es una oportunidad enorme. Es decir, Ricardo, el consumo de aceite de oliva virgen no tenderá sino a aumentar en el futuro. Hace muy poquito, hace un año y pico, un grupo de españoles publicó un trabajo de la mejor revista del mundo sobre aceite de oliva virgen. Ha sido el trabajo más citado durante el año 2016. O sea, está enormemente importante. La gente le está dando una importancia enorme a esto porque es muy, muy, muy saludable. No solo porque contiene los ácidos grasos propios de la aceituna, ¿no? Oleico, etcétera, sino también porque contiene un montón de polifenoles. Ambas, la combinación de ambas cosas es maravillosa. Y ensaladas regaditas con el aceite de la cooperativa no puede ser mejor. ¿Vale? Bueno, ¿qué tipos de cáncer tienen están asociados con la obesidad? Pues, con lo rectal, el doble. Mama, por lo menos un 50% más. Endometrial, como 3 veces y medio. 3 veces y medio. Ahora explicaré por qué. Gástrico del doble, esófago como el triple y riñón más del doble. ¿Por qué? Pues por una cuestión básica que ya he venido contando. La obesidad produce más cantidad de hormonas, produce sobre todo aumento de la insulina. La insulina es un tipo de hormona que es imprescindible para que podamos funcionar razonablemente bien. ¿El problema cuál es? Que cuando comemos demasiado e ingerimos demasiada cantidad de insulina, los niveles persisten más allá de lo necesario, sobre todo porque las células se vuelven resistentes a la insulina. Entonces hay demasiada insulina que aumenta la proliferación celular en casi todos los tejidos. Por tanto, esa es la razón por la cual tantos tipos de cáncer están asociados con la obesidad, que aumenta mucho la proliferación celular y a partir de ahí se producen trastornos de todo tipo que desequilibran el equilibrio interno natural de las células y acaban volviéndose locas y produciendo cáncer. ¿Qué más? Producen también un montón de estrógenos. Es decir, la grasa es una fuente de estrógenos. ¿Esto qué significa? Que el tejido más sensible del organismo femenino a los estrógenos es el endometrio. De ahí que en la obesidad causa, por lo menos, se multiplica por 3 la incidencia de cáncer de endometrio. Es una plaga actualmente también en Canarias. Bueno, vamos a dejarlo un poquito complicado. ¿Qué otras cosas? Fíjense bien qué récord tan curioso tenemos. Tenemos la mayor tasa de obesidad de España en Canarias. La mayor tasa de mortalidad femenina, de mortalidad femenina por infarto. Una de las más altas de cáncer de mama de España. Y la mayor tasa de diabetes tipo 2 de España. Y ahora la pregunta viene haciendo, bueno, ¿y esto? ¿Quién nos ha llevado a esta situación? ¿Por qué? ¿Y cómo ha ocurrido todo esto? Bueno, también tenemos una cuestión que no sabemos si es verdad o no, pero fíjense que tenemos en Canarias también la mayor intensidad de utilización de productos fitosanitarios de toda España. Pero no crean ustedes que el 5% más, no. Tenemos el doble. Pero eso es un libro. ¿Tiene que ver esto con todo lo demás? Vamos a ver un poquito por qué puede ser. Y ya les decía que lo iba a aterrorizar un poco, así que va a ser verdad, ¿eh? Fíjense bien, nosotros tenemos en lo que conocemos como contaminación química. La contaminación química es lo problema, porque esto es muy complicado, porque esto es el puro mundo desarrollado. El mundo desarrollado ha tenido a partir de mitad del siglo XIX, pero sobre todo el XX, y lo que vamos de este, una velocidad vertiginosa de producción de nuevos compuestos químicos que tienen que ver con diferentes cosas, desde plásticos, pero muebles, barnices, pinturas, qué sé yo. Y por supuesto, fitosanitarios. Vamos a ver un poquito cuál puede ser el efecto de estas cosas, ¿no? En primer lugar, vamos a llamarlos los contaminantes peligrosos realmente para la salud. Se conocen como disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos es un término complicado, si uno no lo ha escuchado nunca, y significa lo siguiente. Nosotros tenemos, el organismo funciona de una forma equilibrada basado en la secreción apropiada de unas 1000 sustancias diferentes que llamamos hormonas. El sistema endocrino se ocupa de las hormonas. ¿Vale? Entonces, disruptores endocrinos son aquellas sustancias que
irrumpen, que rompen, que destrozan el equilibrio hormonal. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, ¿cuáles son las funciones que regula? Pues reproducción, metabolismo energético, equilibrio de agua o iones, por ejemplo. Por decir tres nada más, de los que voy a hablar, pero también el tránsito intestinal, en fin, casi todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del organismo está regulado por hormonas. La alteración produce efectos nocivos de todo orden. Vamos a ver un poquito cuáles son. Por ejemplo, ¿esto cómo se descubrió? Se descubrió de una cosa muy, muy curiosa, porque empezó, la primera noticia que hubo fue una señora que escribió un libro, que ella vivía en una zona de una marisma, en la cual había muchísimos pájaros, y de pronto pusieron ahí una explotación agrícola intensiva en Estados Unidos, y resulta que al año siguiente no había pájaros prácticamente. Entonces lo llamó la primavera del silencio. Y a partir de ahí se empezó la conciencia sobre lo importante que pueden ser estas cosas. Esta es una situación de cómo es en un pez de un lago de Estados Unidos, lo que ocurre, o sea, cómo debería estar normalmente sus ovarios en la época de reproducción y cómo están cuando están sometidos a el drenaje de una fábrica que contiene diferentes compuestos, disolventes sobre todo.